Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que tiene el título BED Project número 69. Estamos en el módulo de personas y estamos en la parte de actualización. Vamos a tomar el tema de la persona proveedores. Entonces, esta es la entrega número uno de proveedores de esa línea. Empezamos. Lo que vamos a hacer acá es trabajar un poquito la parte que ya se encuentra hecha. Entonces, reutilizamos datos, reutilizamos algunos objetos para no tener que estar haciendo nuevamente construcción de ello. Eso nos facilita mucho la tarea de hacer las cosas más rápido. Entonces, bien, aquí tenemos lo siguiente. Vamos aquí a buscar nuestro administrador. Enter, entramos 1, 2, 3. Bueno, una vez dentro, entonces acá en personas, a nivel de consultas, nosotros tenemos acá proveedores. Entonces, este mismo formato dentro de este formulario que tenemos acá es el que nos va a servir para hacer el del proveedor. Entonces, vamos a empezar. Clic derecho, vista, diseño. Salimos de acá, clic derecho, cerrar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El FFMCS persona PRB1, ahí está, PRB1. Entonces, este se va a llamar así, clic derecho, copiar. Derecho, pegar, se va a llamar simplemente FMAC persona PRB1. Le quitamos el término copia de, le damos aquí a aceptar. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso acá, esto pues simplemente se cierra y vamos aquí entonces simplemente a llamar el que corresponde, ¿no? Entonces, AC persona PRB1, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Lo cambiamos los detalles. Entonces, acá la consulta es entonces actualizar. Ficha individual, bueno, listo. ¿Qué cosas tenemos que quitar de acá? Esto que dice acá, lista, menú, otras consultas, la fecha inicial, la fecha, todo esto se va. Eso se retira. Buscar por tipo provisión y buscar categoría provisión. Esto, entonces, esto aquí podríamos aprovecharlo de la manera siguiente. Mucha atención lo que podríamos hacer acá. Entonces, acá tenemos fecha vínculo con la entidad, tipo provisión, dato provisión, ¿sí? Entonces, significaría que actualmente estamos mirando acá la información que nosotros tenemos acá. Pero esta parte que dice acá categoría provisión, tipo provisión, se podría mejorar. ¿De qué manera? Mucha atención. ¿De qué manera se podría mejorar esa parte? A ver, esta parte que dice que a buscar dirección y buscar nombre, ¿esto se retira? Esto lo retiramos. Entonces, como aquí nomás nos queda solo un dato, ¿no es cierto? Nos queda solamente un dato, entonces podríamos dejar visible estas tres cosas acá, pero esta parte de acá que no queda habilitada, ni tampoco esta. Esta es solamente como por cuestión de presentar. Pero si queremos cambiar datos, podemos cambiarlos a partir de acá o a partir de acá. Sería interesante, ¿no? Bueno, esta parte de acá la vamos a cerrar un poquito más. Ahí. Listo. Esto acá también lo podemos cerrar. Ahí. Bueno, entonces echemos mano así. Por ejemplo, si yo elijo acá, por ejemplo, este, lo que elija, pues que inmediatamente le mande información a este y lo cambie. O si yo elijo acá algo, que inmediatamente al elegirlo cambie este que está acá.
¿Sí? ¿Cómo podría suceder eso en cuanto a esa parte o a esta parte? Bueno, entonces elijo acá. Entonces, bueno, vamos a partir de otro punto. A este cuadro no le hacemos nada. Este está bloqueado, este está con el UCase, que significa cambiar el detalle, pero este, como este y este, estos otros campos que están acá, que acabo de seleccionar, fecha alta, NIF, celular, dirección, email. La parte del bloqueo está activado en sí, entonces le decimos no, para que se pueda modificar. ¿Listo? Esta parte de la fecha, vínculo con la entidad, también está bloqueado, entonces le decimos bloqueado, sí. Ah, no, ahí está habilitado para no. Bueno. Entonces, este que está acá, miremos cómo está, ahí dice bloqueado, digámosle que sí. Y este que está acá, bloqueado, le decimos que sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Entonces, aquí está bloqueado y aquí está bloqueado. Ok. Entonces, la idea es que cuando yo elija de acá uno, inmediatamente dele un valor a esto que está acá, o lo que está acá, dele un valor a lo que está acá. Entonces acá dice tipo provisión y acá dice categoría provisión. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo elijo el cuadro lista, dice acá, el cuadro lista tiene estos dos elementos. Aquí se permite ediciones al esto, les digo que no. Este de acá, miremos cómo está acá. Permitir ediciones, ahí dice que sí, entonces le decimos que no. Listo. Ok, entonces cuando tomo este, en el evento está apareciendo acá un procedimiento, entonces acá vamos a activarlo. Entonces el procedimiento acá dice que se abre un formulario. Entonces esta expresión que se encuentra acá la vamos a retirar así como está, ahí. Retiramos eso. Y en su defecto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le decimos lo siguiente. Le decimos que cuando se active, entonces tome AME punto tipo provisión. Ahí está. Punto value, ¿no? Y entonces lo que tiene en ese momento como valor la lista. Ah, perdón, ahí es LST, ¿no? Me LST, ahí está. Provisión. Entonces, lo que está ahí, punto value. Ese valor que coja el usuario inmediatamente lo rebote al otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces ahí guardamos. Y cuando tome la categoría, ¿sí? La categoría acá dice esto, entonces esta línea se va. Entonces la idea es que acá diga me categoría, ahí, punto value. Igual, entonces, me.lst categoría, ¿sí? Punto value. Entonces, el dato que esté cogiendo el usuario en esa lista lo va a provisionar al otro lado. ¿De acuerdo? En el momento en que eso suceda. Bueno. ¿Listo? Entonces, está aquí y está acá. Bueno, otro punto importante es, bueno, revisemos el código a nivel general de todo este formulario, el código como tal, como está. Bueno, la primera, en la fecha fin, esto no se toma en cuenta, se borra. Esto que dice fecha alta y fecha vínculo también se borra. Esto que dice buscar DIR, buscar NB, fecha fin, todo esto se borra. ¿Sí?
Entonces nos queda solamente refrescar la lista, lo del traspaso del dato de la lista de categoría provisión al campo, lo del tipo de provisión al campo, lo del nombre, y dice aquí otra zona, esto se quita también. Y listo, creo que no hay nada más ahí que hacer. Bueno, entonces se guarda, cerramos acá. Entonces nos queda por montar un botón que es el botón de actualizar. Entonces ese botón de actualizar, como no lo tenemos acá, tenemos que traerlo de otro lado. Entonces vamos a traerlo del ETH. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí solamente lo que vamos a hacer es simplemente editar el formulario. Vista diseño. Cogemos el botón, lo copiamos. Cerramos y acá en el detalle pegamos ese botón, lo movemos hacia abajo, listo, acá cuadrémoslo por acá, puede ser ahí, ahí está bien. Entonces este botón cuando se toque lo que va a hacer es actualizar todo lo que está acá. Entonces vamos a decirle hoja de propiedades, aquí donde dice al hacer clic es la propiedad, hacemos un clic, le decimos generar el código, aceptar. Entonces, ¿qué código le vamos a poner? docmd.run command accmd save, listo. Y el mensaje msg voz entre comillas, entonces le decimos su dato se actualizó satisfactoriamente. BB information, coma. Aquí le ponemos en título a esta ventanita emergente que diga aviso raya ver project y cerramos. No más, eso es todo. Entonces guardamos, salimos. Y ya nos queda solamente conectar todo esto al módulo de la actualización. Ahí. Guardamos. Y cerramos. Entonces ahora vamos a ir a FFM menú. Persona. Así, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Tomamos el cuadro de lista. Vamos al procedimiento, ahí por evento. Entonces acá paramos detrás, borramos esta pestañita, comilla simple, que es el apóstrofe. Y aquí simplemente vamos a cambiar el término. Entonces aquí este CS. Ahí ponemos AC y quitamos este CS. Quedando persona PRB1 y listo. Guardamos y salimos. Y eso es todo. Entonces ahora sí ya guardamos, cerramos, probamos. Panel principal. Actualizar proveedores, ahí está. Entonces, la idea es que, por ejemplo, aquí tenemos producto y alimento. Entonces, si en un momento determinado ya el señor Forero Páez Marlon no está dando como provisión el alimento, sino le dio por dar accesorios, entonces al darle aquí un clic, ¿sí? Inmediatamente queda guardado eso allá. Entonces, acá le decimos actualizar. ¿Sí? Salimos de acá, volvemos y entramos, y observe que aquí ya el señor Forero ya no tiene alimentos sino tiene accesorios. Voy a volverlo otra vez a repetir, mira. Por ejemplo, yo tomo acá, por ejemplo, el señor no está dando ni alimentos ni accesorios, sino está dando, por ejemplo, entrenamiento. Entonces, clic acá, guardo. Le digo aquí, aceptar. Y cierro, ¿no? Entonces vuelvo y entro.
Y ahí ya observo que dice entrenamiento. ¿De acuerdo? Alimento, guardo, cierro y vuelvo y entro y ya aparece. Yo simplemente elijo a la persona y ya aparece todos los datos pertinentes. Igual puede pasar acá con servicio o producto, ¿no? Que de pronto el señor no maneje producto, sino maneja el servicio. Entonces, si él maneja el servicio, por ejemplo, es entrenamiento y es servicio. Entonces le digo guardar, le digo aceptar y le digo salir. Entonces, cuando vuelvo y entro, entonces aquí aparece servicio de entrenamiento. ¿Sí lo ve? Si yo le digo producto, entonces yo elijo acá producto, alimento, actualizar, acepto y salgo. Entonces, cuando lo voy acá aquí, ya vemos que ahí ya aparece inmediatamente la información. ¿Sí? Si yo quisiera que eso se viera inmediatamente, podría suceder que, por ejemplo, se hiciera un refresh, ¿cierto? Un refresh. Entonces, un refresh puede ser simplemente que cuando yo active acá, pin, o acá, un clic, y haga un refresh. Un refresh es actualizar. Eso se puede hacer. ¿Sí? O sea, hay varias maneras, pero se puede hacer. Bueno, mis amigos, listo ahí. Entonces, producto, alimento, ok. Ya quedó. Entonces, este video, así como está, ya culmina. Los invito al próximo video que va a tratar sobre el tema de los vendedores en la parte de actualización. Entonces, terminamos. Quedo agradecida con sus comentarios, con su like, su suscripción. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Created using Powtoon.